Noche de viernes, noche de Barbados, estamos con el responsable, con el dueño del local, a quien realmente vinimos a disfrutar de unas pizzas con amigos, en un cierre de año. Nacho, bueno, felicitaciones, realmente la primera vez que vengo y nos vamos muy contentos. Bueno, Nelson, chicos, muchas gracias. Sí, bueno, estamos bien, trabajamos bien, se nota, hay gente de todo el distrito que siempre nos visita, sobre todo por nuestro caballito de batalla, que son las pizzas de la parrilla, y bien, estamos muy contentos, agradecidos a Ascensión. Bueno, sí, las disfrutamos recién, dos variedades muy ricas, y a la parrilla son más ricas, me parece, que al horno. Sí, bueno, el preparado de la masa es diferente, y después, bueno, el ahumado de la brasa es otro sabor, es otra pizza, otra calidad, y bueno, es nuestro caballito de batalla, como ya te digo, y mucha gente viene desde otros lugares, pues el comentario es bueno y bueno, y nos visitan también, entre otras cosas, por eso. Bueno, realmente, cerrando un año 2023 importante en lo deportivo, nosotros que estamos acá disfrutando, los colegas periodistas, amigos, y bueno, y también en Barbados, me parece, un año 23 con un futuro mejor 2024. Sí, bueno, fuimos de menor a mayor, el que conoce la historia de Barbados, bueno, hoy podemos decir que ya estamos asentados, estamos bien, sin deuda, y creciendo, y bueno, pero siempre yo que tengo la posibilidad o la oportunidad, agradecer al Ascensión que sí, generalmente, sí, porque generalmente la gente va rotando, y no digo que Ascensión no sea localista, pasa en Arenal, en Arribeño, sí. Bueno, Ascensión nos respondió siempre muy bien, tenemos un staff, Martín Vital el chef, Rodrigo, mi hija Lara, Bruno. Bueno, la verdad que estamos, hace mucho tiempo que estamos juntos, eso es importante, y bueno, yo creo que lograr ese grupo, esa convivencia, se nota. Sí, sí, el conocimiento, el manejo, la forma, creo que eso es lo importante, porque conocerse grupalmente ya se sabe para ir solucionando las distintas imponderables que aparecen cada noche. No, bueno, estamos hablando de comida. Exacto. Sí, el error... Pero viste que la gente siempre es exigente, más cuando viene a un lugar y paga, es exigente, no. Entonces, pues seguramente es eso. Bueno, justamente la exigencia que nos transmitimos mutuamente ahí adentro de la cocina, porque... ¿Cómo te lo puedo decir en criollo, Nelson? No regalamos nada, lo cobramos, pero usamos la mejor calidad, calidad de mercadería, y le ponemos todo el amor y el cariño, más allá que el error se convive con eso y puede estar. Pero, no, la verdad, muy satisfecho, muy contento, cerrando un año hermoso, y bueno, ahora que vuelve Belgrano también, así que esto me hace... más feliz todavía. Sí, sí, porque los que te conocemos bien a fondo sabemos tus sentimientos, tus ganas, más allá que te gusta el fútbol en general. Recién contento porque River acaba de ganar también un campeonato. Y bueno, hincha de River, hincha de Belgrano. Y bueno, pero hincha del fútbol en general. Hincha del fútbol en general, como vos le dijiste. A mí me siempre acá en la sesión me pregunta y yo siempre digo que Belgrano es mi mujer, Arenal es mi amante. Como dijo, no sé si el Coco Basile, sí. Bueno. Mira, ahora está Petty ahí, que es para mí un padre futbolístico, una persona que quiero muchísimo y agradecido eternamente porque me dio la posibilidad en uno de los clubes más lindos de la liga. Y bueno, y nada, siguiendo un poco a distancia lo que es el fútbol, pero hoy me enteré que Belgrano vuelve a la pista y que algunos jugadores vuelven. Así que nada, desde acá el apoyo y como es, y darle la mejor onda para que salga lo mejor posible. Bueno, creo que realmente estamos cerrando un año muy bárbaro, así que felicitarte, agradecerte realmente porque estamos pasando una noche bárbara. Tenemos distintos colegas, no sé si alguno quiere colocar un guajito más. Rubén, vos, Mati, vos, Martín. Están llenos. Sí, comieron mucho, me parece. No pueden mucho. Hablar, ¿eh? Bueno, ahora la discusión es de quién paga, che, acá. Creo que sí, esa es la discusión mayor. Bueno. Nacho, agradecido realmente, la pasamos muy lindo. Y bueno, felicitarte y que esto siga los éxitos en este hermoso negocio. Que si no lo conoce, visítelo, porque la va a pasar bien. Puede comer de pizzas, que es lo que dice el caballito de batalla, pero también tiene distintos platos. Sí, hay pizzanesa, lomos, hamburguesa, pasta. Las pastas caseras que hace Martín también. No es la época, pero muy, muy recomendable realmente. Sí, tenemos variedad, algo de pescado. No, estamos bien. ¿A qué número llama si está fuera y quiere reservar un lugar? 496-163. 496
163. Bueno, ahí bueno, te atiende Nacho y te dice, te reservo la mesa. Exacto, siempre hay un lugar. Siempre hay un lugar. Siempre sacamos un conejo de la galera, así que venga, pero bueno, no. Vos ves que nos sí, está yendo gente, bien, y si nos llaman con anticipación es mucho mejor. Sí, seguramente. Feliz fin de año, mejor comienzo. Lo mismo para todos ustedes, chicos, y gracias por estar. Gracias.